Luego del impuesto que el gobierno nacional impuso para el uso de las bolsas plásticas, comerciantes y usuarios trabajan para la implementación de la preservación del medio ambiente y también para el cuidado de su bolsillo. Veamos. Cada ser humano en Colombia utiliza 6 bolsas plásticas por semana. Las consecuencias para la fauna, flora y el medio ambiente en general son nefastas, como las explica el jefe de la cartera del medio ambiente, Luis Gilberto Murillo. Cerca de 100.000 especies marinas cada año se ven afectadas por la contaminación por bolsas plásticas y 1 millón de aves. O sea, eso es terrible. Y nosotros tenemos ahí que aportar desde nuestro comportamiento ciudadano, pero también las emisiones, casi entre el 5 y el 15% de las emisiones provienen de bolsas plásticas o mal manejo de residuos. Por esta y otras razones, para tomar conciencia y ayudar en la preservación del medio ambiente, desde el 1 de julio se cobra 20 pesos por el uso de bolsa plástica, dinero que irá aumentando anualmente. Porque si se usan las bolsas plásticas autorizadas, pues se va a tener que pagar un impuesto de 20 pesos por bolsa y eso va a ir creciendo hasta 50 pesos. Y esa es una campaña a nivel nacional porque necesitamos disminuir el uso de ese tipo. Las bolsas tienen un impacto negativo muy, muy serio. Una disminución significativa en el uso de las bolsas plásticas la están registrando los comerciantes del centro textil más importante de la moda en Colombia. Anteriormente allí, si usted compraba 20 prendas, iban empacadas en 20 bolsas plásticas. Ahora, si usted compra la misma cantidad de ropa o hasta más, serán empacadas en una lona. Es por esto que hemos reducido significativamente el uso de las bolsas acá al interior del centro comercial. Los locales obviamente han generado también mucha conciencia y pues lo que venimos haciendo es que ya no se dan tantas bolsas por comprar X cantidad de prendas de vestir, sino pues ya también la gente trae sus propias bolsas, compran lonas. Es importante señalar que las bolsas para la basura no tendrán ese impuesto y la medida rige para todo el territorio nacional.